oyentes, les doy la bienvenida a esta maravillosa conferencia sobre el musical de Broadway, El Rey León. Hoy tenemos unos invitados maravillosos. Y para dar inicio, quiero presentarles a Sophie Flood y a Matt Hylon, quienes nos acompañan desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Sophie, Matt, bienvenidos, los escuchamos. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. The quiet village, the lion sleeps tonight. Gracias, Sophie. Gracias, Matt. ¡Qué interpretación más bella nos han regalado esta tarde! Esperamos volver a contar con ustedes en una próxima ocasión para poder seguir disfrutando de su linda música. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, Bonnie Forero Mejía, quien es especialista en conceptualización de estéticas visuales, fotógrafa, artista y, sobre todo, una gran amiga de mi galería. Bonnie nos acompaña desde el Eje Cafetero, aquí en Colombia. Mi querida Bonnie, desde la jungla de cemento, te damos la bienvenida y te saludamos. Bueno, bienvenidos hoy. Hakuna Matata significa no hay problema. Vamos a manejar hoy un tema fabuloso que se inventa ser humano, que tiene que ver con todos, porque todos hemos pasado por un proceso creativo. Cualquier profesión, cualquier actividad, cualquier acto cotidiano requiere de un proceso creativo, que es una gestación, y el momento entonces en que tú ya empiezas a concebir cómo lo vas a materializar, qué vas a usar, qué manifestación artística o qué herramientas o qué materiales, y luego ya cuando lo tienes listo. Entonces, ese proceso tiene un momento importante y la Dama Barbuda nos está dando esta oportunidad. Bienvenidos hoy todos los países que nos están mirando. Bienvenidos a este espacio maravilloso donde vamos a hablar precisamente de qué pasa cuando yo tengo una concepción de una idea y luego la materializo.
cuál sería como el proceso idóneo y en un punto especial que es donde se va a reforzar esta charla, que es cómo materializo eso, cuáles son las fuentes y la información y cuál es la investigación a la cual tengo que recurrir para llegar ahí con éxito. Porque es inevitable pensar que otro grupo humano, casi no hay nada nuevo bajo el sol, todos los procesos son una fusión de cosas que han pasado antes. Si un grupo humano ya hizo bien algo, ¿por qué no lo investigo? Algo que yo voy a hacer también, parecido, similar, que tiene la misma línea o los mismos materiales. Entonces, qué belleza poder investigar qué grupo humano hizo ya algo bien. Y entonces yo simplemente le pongo mi huella, mi aporte, la tecnología que en el momento me permite trabajar materiales diferentes. Es un poco lo que hizo Coco Chanel con su famoso perfume Chanel número 5. Ella investigó todas las maneras tradicionales de los envases perfectos para conservar las esencias, para maximizar los aromas, todos los procesos de lo natural para llevar un perfume a buen puerto. Y simplemente en ese momento de la historia que le correspondió a ella, ella usa algo que era totalmente novedoso, que era una esencia artificial. Y ese es el Chanel número 5. Entonces, mi consejo siempre es confía en la investigación. Y confiar en la investigación es justamente la salida que toma Julie Taymor, que es una directora de teatro, de ópera, de musicales, de cine. Es estadounidense, multifuncional, creativa, dibujante, pero sobre todo una habilidad especial para convocar un grupo de creadores. Entonces, la Disney la llama y le pide poner la película del Rey León en una puesta en escena, como un musical de rock en Broadway. Eso ya es un reto inmenso, una película que estaba en el imaginario colectivo, que había tenido muchísimo éxito, que se había reproducido ya en películas de Betamax en esa época, de una manera masiva, que estaba en el imaginario colectivo. Y que era todo un reto llevar esto a un espacio de teatro donde hay un escenario que tiene unas medidas de altura, de profundidad, de ancho, llevar todas estas sabanas africanas enormes, estas manadas de animales, estampidas de animales, es todo un reto. En ese momento ella acepta y vamos a ver qué pasa y qué parte nos interesa en esta charla. Para aportar lo que yo quiero, que es mi investigación sobre la investigación. Y aquí tenemos a Julie Taymor, está activa con su equipo de creadores, y nosotros nos vamos a ir por la parte del diseño de vestuario, porque es muy interesante la forma como ella tiene que fusionar las dimensiones y las volumetrías tan diferentes de cada animal que hacen parte de la historia. Y el concepto de ella es muy bello porque ella no quería esconder a una persona en un disfraz de animal ni hacer de una persona un animal. Había que tener ese punto intermedio de fusión exacta donde la persona estuviera totalmente a la vista, pero el animal fuera la figura que ve el público. Y vamos a ver entonces ese aspecto, en qué basa ella su investigación. Yo recibí un libro, la obra se estrenó en 1997 y ese mismo año ella saca un libro muy bello, que son las fotos que vamos a ver ahora. Las fotos no tienen ninguna pretensión fotográfica, son fotos de libros en su mayoría. En el momento que yo monto esta conferencia fue a principios del 2000. No teníamos acceso a las maravillas que tenemos hoy de información, visuales, de una cantidad. Había que ir en esa época todavía a las bibliotecas, había que buscar en libros físicos. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre el aspecto que ella usa para representar estos animales basados en ceremonias africanas actuales. Y cómo yo tengo que buscar entonces por mi lado cuál sería, porque en el libro de ella pues habla de todos los aspectos de la música, de la iluminación, de todo el concepto.
y yo me baso únicamente en el vestuario, que es fantástico. Sin embargo, ella le sugiere a la Walt Disney hacer una especie como de carpa, ¿no? Una carpa como el Circo del Sol o algo así. Y ellos insisten en que no, en que tiene que ser un teatro tradicional de Broadway. Y entonces ahí ya entendemos que Broadway está considerado como, digamos, el nivel más alto al que se puede llegar en el teatro en términos comerciales, y que los musicales han sido desde el siglo XIX, pues lo que más se ha mantenido en funciones, en calidad, en representaciones. Este estreno en el 97, ya hoy al tiempo que va, ha sido traducido a 7 idiomas, se ha presentado en las capitales más importantes del mundo, y entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a empezar a ver lo que yo empiezo a buscar como referentes una vez que hago una investigación sobre el vestuario que diseña ella. Y bueno, ni hablar de África, es un continente enorme que ha tenido los grupos humanos que han durado más tiempo en la historia de nómadas, y en algún momento Europa decide convertirla en una colcha de retazos y obstruir el paso de grupos humanos con ganaderías y con desplazamientos largos por riberas de ríos, y convertir eso en una cantidad de países y paisitos y pedacitos de tierra con unas diferencias políticas asombrosas. Entonces no nos vamos a detener en cada etnia, pero pues estamos hablando de Etiopía, estamos hablando del Congo, de Senegal, de Kenia, de Tanzania, de Marruecos, de muchos sitios donde estos grupos humanos han tenido contacto unos con otros, otros no, y donde las referencias que nos sirven para empezar a ver cuál es la fuente de inspiración para Julie Taymor, pues estamos con esta bellísima imagen. Estos niños no están disfrazados de Halloween, ellos simplemente tienen una pintura corporal muy importante que se hacen los unos a los otros, y las piezas de tela amarillo que vemos que tienen cada niño una personalidad y un amarre parecido pero diferente. Es un tipo de indumentaria que es una tela que le sirve para todos, multiusos. Esta tela teñida de manera artesanal se convierte en mosquitero, en bloqueador, en colcha para dormir, en almohada, en fin. Entonces, de aquí rescatamos eso, ¿no? La plasticidad de los materiales textiles y la pintura corporal. Estas imágenes son de la etnia Masái, ellos están en Tanzania, en Kenia. Es una ceremonia de iniciación para el masculino, donde se hacen la circuncisión. Y estos le representan a Julie Taymor tal vez una fuente de inspiración para uno de los personajes más importantes, que es Rafiki. Ya veremos más adelante de qué manera ella toma algunos elementos de la cultura Masái. Esta es una etnia que también está en una danza de iniciación del masculino. Están en Kenia y en Etiopía. Son nómadas de las riberas del río Omo, los Surma. Y tienen esta simpleza, ¿no? Esta cosa del cuerpo como prioridad ante todo. No sé si alcanzan a ver en la diapositiva mano derecha que cada uno tiene un corte de pelo específico, una manera de rasurar el pelo personal que hoy en día se está usando muchísimo en el masculino. Tienen unos diseños en la cabeza, tienen unas formas que las hacen sin ninguna inhibición, con diseños muchas veces bellísimos, pero digamos que aquí lo que nos interesa es ver esta simplicidad y cómo ella utiliza también la silueta. Esta es la primera imagen que tenemos de referencia de silueta. Como dato curioso, ellos tienen a la altura de los riñones, que es el lugar más antiguo en el que se usó un manos libres. Y como contraste a la imagen anterior, vamos a ver este grupo, cómo entonces usa capas y capas y capas de tela y va distorsionando la figura humana original. Estamos en el desierto del Sahara, se llaman los príncipes del desierto.
son hombres con mucho poder, que seguramente las gafas que tiene son último modelo, que seguramente tiene un Rolex último modelo, unos zapatos Gucci, en fin. Los bereber también son nómadas y tiene ella, por ejemplo, esa posibilidad de mostrar una parte de los brazos y la mirada y estar fusionada con algo que confunde la volumetría de su figura femenina. Es muy bello aquí entonces también ver la primera imagen que la puede inspirar a ella de cómo se fusiona el caballo con la persona, ¿no? Cómo están igualmente ornamentados y parecen uno solo. De nuevo, y para reforzar mi investigación, yo encuentro estas imágenes que me parecen totalmente significativas para el aspecto que ella usa en el concepto del que hablábamos de estar el animal presente y el hombre presente tal cual, sin esconderse el uno y el otro, pero muy, muy fusionados, muy siendo un solo bloque. Y aquí en Zimbabue, unos grupos tribales, Ndebele, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros seremos capaces de salir en este momento a la fachada de nuestras casas y pintarla como estamos vestidos? Es preciosa la manera, ellos repiten y repiten y repiten, pero nunca una fachada de una casa es igual a la otra y sin embargo se mimetizan con el fondo. El aspecto de mimetizar también a los personajes en esta puesta en escena es uno de los objetivos muy claros que se ven en Julie Taymor, y vamos a ver de qué manera entonces ella replica la posibilidad de la mimetización con el diseño y sobre todo cuando tiene que usar al hombre totalmente independiente del animal, de qué manera los mimetiza al uno y al otro. Estos chicos con estos modelitos bicicleteros son los Suri, y es precioso la posibilidad infinita de diseños que hay solamente con las yemas de los dedos, y la geometría, y el equilibrio, y el diseño, y cómo inclusive usan, digamos, aquí hay tres tipos de corte de pelo diferentes en cada uno. Todo hace parte de una distinción, cómo me distingo del otro, las máscaras en la cara, y forma como parte de una lúdica, porque ellos mismos se pintan el uno al otro y no se ven. Entonces yo confío en el diseño que el otro me hace, porque yo también tengo el ingenio para hacerlo en ti. De esta manera están usando, digamos, aquí como contraste en la pintura, el limbo de este río, que es una pintura blanca. Algunos grupos usan la pintura más o menos permanente y otros permanente, que se dejan ya el diseño por siempre. Julie Taymor usa muchísimo, muchísimo la pintura corporal, y vamos a ver de qué manera lo resuelve para que sea también práctica y funcional durante las presentaciones. Los Suri también usan esta manera de sobredimensionar los labios, y aquí estamos hablando precisamente de eso. Los Zulu es la persona que está con el sombrero rojo. ¿De qué manera yo puedo entonces crear una sobredimensión sobre mi cuerpo? La cabeza ha sido un objeto en toda la historia de la humanidad, con el pelo y un lugar especial para usar tocados, para sobredimensionar cualquier volumetría. Entonces, no solamente ahí, sino también los labios. No sé cuántos cirujanos plásticos hoy en día estarán cerrando las perforaciones que se hicieron algunos chicos y las expansiones, ¿no?, que estuvieron de moda hace un tiempo. Ya casi no veo muchachos que se pongan expansiones. Esto para ver de qué manera entonces ella llega al punto de usar lo sobredimensionado para completar el animal y de qué manera entonces tiene que tener el peso. Yo no puedo imaginarme cómo el labio soporta un volumen así. Me imagino que debe ser liviano. Y lo mismo, lo que ella usa son elementos contemporáneos para hacer de las máscaras y lo sobredimensionado algo liviano y que permita la danza y que permita toda la coreografía, que es bastante dinámica en la obra. Y aquí simplemente hay dos grupos humanos diferentes, dos etnias distintas. El uno a la derecha pues no tiene más indumentaria que su pintura corporal y un elemento decorativo en la cabeza que es una pluma. Y a la izquierda es un grupo que no le importa si la tela es de cuadros, de rayas, de puntos, es simplemente un material
que compran por metros hoy en día, puede ser tela de mantel, de sábana, de lo que sea, y se la enrollan con maneras muy personalizadas, como vimos los primeros niños con la pintura corporal y las telas amarillas. Entonces vamos a ver cómo logra ella, entre materiales y pintura corporal, ir armando los personajes. Y esta etnia, Imba, que está en Angola y en Namibia, tienen una elegancia natural extraordinaria, extraordinaria. Y volvemos entonces con el concepto de cómo me mimetizo, pero al mismo tiempo me puedo llenar de ornamentos, mi pelo puede tener características especiales con volumetrías sobredimensionadas, con una cantidad de ornamentación. Se cubren el cuerpo con esta tintura roja que tiene muchísimos usos. Es contra los mosquitos, es un repelente, es un bloqueador, es humectante y de alguna manera ellos están totalmente mimetizados además con su paisaje, que es rojizo, ¿no? Es muy bella la posibilidad de tener infinidad de detalles en una monocromía. Y aquí un primer plano de los bebés también, igual monocromos como sus madres y como su paisaje. El de la izquierda está en una bellísima silla Fisher-Price, último modelo, que tiene todos los detalles, están teñidos con el mismo rojo, exceptuando algunas piezas metálicas que sobresalen. Y vamos a ver entonces de qué manera también ella usa este concepto para algunos de los animales y también para una parte particular, que es la vegetación, y vamos a ver más adelante cómo ella tiene también que hacer vestuario para que algunas personas simulen vegetación. Y los niños, la naturalidad, cómo ella lleva entonces esto a Nala y a Simba, que son los personajes más jóvenes de la historia del Rey León, con esa simplicidad y con esa no conciencia de que están pintados, pero al mismo tiempo se ven el uno al otro pintados. Entonces, estas dos imágenes son muy significativas para mí, las vamos a comparar después con unas que tenemos del libro de Nala y Simba. Aquí vemos un chico a la derecha que tiene sus tenis, porque todas estas fotos son de personas contemporáneas, o sea, es gente que vive en ese momento, estamos hablando de principios del año 2000, que viven en sus comunidades y que claramente están ornamentados y vestidos para ceremonias, muchos de ellos, no todos. Entonces, en este caso, se hagan de cuenta una foto de una primera comunión, donde uno se pone un vestido especial y de pronto el tío ahí se pone una corbata. Este es un grupo que no tiene los recursos, entonces usa, por ejemplo, latas de leche para hacer el fajón metálico y no tienen chaquiras, entonces usan una especie de tejidos en hilos que simulan esos materiales pintados y teñidos. Y entonces estoy mostrando un aspecto que da la apariencia de, pero que en realidad está hecho con otros materiales. Y eso es algo que ella hace de manera muy recursiva. Y de nuevo aquí vemos un primer plano donde esta chica tiene un moño comprado seguramente en su pueblo o en su vereda, en una cacharrería, en una tienda, en una farmacia, en un lugar de todo a 5,000, lo que sea, y tiene unos aretes contemporáneos. Esto para hablar un poquito de la fusión, ¿no? Y cómo ella entonces tiene que empezar a pensar en materiales inteligentes y en poner algunas cosas y algunos elementos que sin embargo aquí se camuflan totalmente con el resto del concepto de una visual y de una estética que de lejos no nos permite un detalle, pero que nos da toda una lectura bellísima de diseño. Y ya para terminar, estamos viendo entonces cómo sugerido hay una persona dentro de una indumentaria que pertenece, como ya habíamos dicho antes, a unas temperaturas, a un tipo de cultura que pretende esconder la cara o que solamente permite por condiciones climáticas tener los ojos a la vista, etcétera. Entonces, es muy lindo también cómo sabemos que hay una persona ahí, aunque haya poco para hacer esa lectura. Y aquí me detengo un momento para que miremos entonces ya
ya que vimos un poquito todas estas diferentes indumentarias que fueron usadas como fuentes de información para hacer este vestuario tan lindo, vamos a empezar entonces a ver la obra de Julie Taymor, sus dibujos, sus maquetas, las propuestas, los dibujos y las propuestas tan maravillosos, tan maleables, tan fantásticos que fueron las flores y los follajes. También nos vamos a recrear en eso. Y luego, pues al final, si pudiéramos de pronto tener un segundito y mirar un poquito de esto, porque ya en escena con la música, yo desafortunadamente, aunque he viajado, no he tenido la suerte de ver la obra en vivo. No lo he hecho. Estuve en algún momento en algún lugar donde la estaban presentando y las boletas se habían vendido por los próximos 2 meses. Sé que en algunos sitios venden, por ejemplo, los jueves, especialmente para los turistas, pero hay gente que tiene que amanecer en la taquilla para lograr entrar ese día. Y, en fin, no lo he hecho, pero tengo muchas personas, amigas y conocidas que han estado ahí. Dicen que la música es enloquecedora, que está por todas partes, que definitivamente la abstracción con los animales y la historia está tan bien contada que casi no ven a las personas. Algunos de ellos han visto esta conferencia y me dicen, no, Bonnie, yo no vi eso. Yo no me di cuenta que ahí detrás había este mecanismo o esta persona, o yo solamente vi los animales, o solamente la iluminación es bellísima. Entonces vamos a empezar ya a mirar los dibujos de Julie Taymor, las propuestas, las maquetas, y luego cómo esto coincide exactamente con lo que ella conceptualizó. Y vamos a empezar entonces por estos dibujos abstractos. Ya sabemos la fuente, ya sabemos la investigación. Cada línea, cada detalle tiene un origen, tiene una fuente precisa. ¿Y cuál es el aporte? De nuevo, mi huella, la manera como yo lo interpreto, la manera como voy a usar los materiales y la manera como voy abstrayendo del original y voy sacando mi pieza. Estos dibujos de ella están hechos después en tela, en animales enormes que juegan en la fantasía de una escena muy bella que veremos al final unas fotos, y continuamos con las maquetas. Aquí tenemos a la izquierda sus dibujos, sus primeros bocetos de cómo podría ser multiplicar un animal. ¿Cómo puedo yo hacer para que cada actor, que además que tienen que cantar, que además que son bailarines, que además que son acróbatas, tienen que multiplicar para que en ese espacio limitado de un escenario se vean manadas de animales, se vean las proporciones de las cantidades masivas de animales que aparecen en la película? Entonces ella va a empezar a multiplicar las posibilidades visuales. ¿Cómo? Camuflando al hombre como el animal, o sea, una cosa casi camaleónica, ¿no? Y lo más interesante es hacer maquetas. Yo les sugiero siempre a mis alumnos, siempre hagan maquetas, así sea con plastilina, con rollos, con papel marché, con lo que quiera, pero hacer una maqueta nos permite ver ya en 360 grados cómo es ese volumen y cómo representaría yo esta forma tridimensional. Y de aquí lo más complicado, cuando yo hago un boceto, cuando yo tengo en mi mente una manera de llevar unas alas en los brazos, que sea viable, que sea factible, que esta persona camine, dance, se desplace, es lo más bello, porque aquí tengo el dibujo y ya el vestuario hecho. Hecho y está casi idéntico al dibujo, por no decir que idéntico. Entonces es maravilloso cuando es tan difícil, ese es el punto, digamos, más delicado en un proceso de conceptualización, de concepción de una idea que tengo en mi mente y que logro empezar a manejarla en términos de dibujo o también en una maqueta o como sea que yo lo haga o en medio digital. Y luego, ¿cómo voy a hacer ese puente maravilloso entre lo que yo me imaginé y ya hecho el
ese imaginario. Y aquí pues la muestra es maravillosa. Pero vamos a continuar entonces con unos animales muy puntuales y que hacen parte de la historia. Aquí tenemos el dibujo fantástico de la cebra, que es que eso sí, mejor dicho, qué ingenio lograr que las dos piernas de adelante sean las del animal, que con un brazo pueda manejar la cabeza, camuflar con pintura corporal y con pintura en el rostro y con un tipo de corte de cabello a la persona con el animal, mimetizarla y es precioso. Y la jirafa es un logro extraordinario. Aquí la jirafa es verdaderamente, o sea, es la forma, cómo logra reproducir al animal usando la forma humana. Aquí vemos al hombre perfectamente completo, brazos, piernas y cara, parado en zancos, que ahora vamos a mirar el origen de los zancos. Y al lado, ya en la puesta en escena, con la iluminación, ella logra siluetear estos zancos y las jirafas y volverlas negras en contraste con un atardecer rojizo muy del África o de algunas regiones del África. Y entonces la posibilidad de que el hombre pueda manejar los zancos de forma similar a cómo caminaría una jirafa. Y aquí encuentro yo en mi investigación los zancos en diferentes ceremonias, diferentes actividades. Y podemos ver también la foto de la derecha, que son unos zancos sobredimensionados, que no es fácil. Y a la izquierda entonces la silueta. O sea, son fuentes de inspiración que yo no dudo en absoluto y probablemente no sean exactamente las que Julie Taymor usó, por favor. Yo solamente estoy buscando verdaderamente ese punto en el que yo me siento totalmente agradecida cuando hago una investigación y repito, ¿no? Si un grupo humano ya logró hacer algo bien, ¿por qué me voy a sentar a inventarme una manga diferente? Yo voy a investigar qué tipos de mangas se han hecho en la indumentaria del hombre desde que tengo posibilidades de reconocer los tipos diferentes de mangas que se han hecho. Y entonces eso es una fuente de inspiración y ese es un motivo real para empezar a desglosar y para empezar a deconstruir, para intervenir con tecnología actual y para darle lo que se necesita en el proceso, que es que sea finalmente, en este caso, algo funcional. Aquí hay otro diseño fantástico, ¿no? ¿Cómo logra ella entonces la movilidad del animal con toda lo expresivo que puede ser el andar? ¿Y cómo se diferencia el andar de una jirafa, del andar de una cebra? Y aquí el hombre entonces está totalmente conectado y siendo parte del animal. Con estos vestidos pegados al cuerpo en materiales que tienen que ser fáciles de lavar, que tienen que aguantar la sudoración, con unas pinturas corporales que hacen que se mimetice también con la pintura que tiene la piel del animal y de manera que podamos entender que es parte que se extiende. Muchas personas cuando están en el teatro, como decía antes, ven solamente al animal. No se fijan bien en la persona, no es tan claro que la persona esté ahí. Y aquí está la fuente, esta es parte de la investigación, es esa inspiración en la cual ella pinta y repinta y repinta a la persona con todas las posibilidades de diseños que tiene el animal y cómo entonces así logra que se camuflen de la misma manera que están camufladas estas personas por ese hilo conductor que tiene el tipo de pintura, ¿no? Y entonces acá vemos, por ejemplo, en este caso, los vestidos no tienen manga, son muy pegados al cuerpo y las caras están pintadas. Igual que en el dibujo, exactamente igual. Este tipo de indumentaria tiene que tener toda una tecnología para permitir que se lave, que se lave, que se lave, para permitir la sudoración de los actores que son, además, como dije, son cantantes, acróbatas, bailarines, actores. Y tiene que tener también la posibilidad de
de ser adaptados a cada cuerpo de cada persona. O sea, cada animal está hecho para la estatura del actor y para que exista esa comodidad, esa fusión entre los dos. En una obra que ya lleva más de 20 años, más de 20 años llenando taquillas, más de 20 años donde recientemente en España se celebraron los 10 años de estar presentando El Rey León. Ahora con la pandemia claramente pues tuvieron que parar y en Estados Unidos hubo una función muy especial cuando regresaron todos los actores después de la pandemia. Dos generaciones donde ya los niños han crecido, donde algunos actores ya no están, donde se ha traducido a 7 idiomas en las capitales más importantes del mundo. Y uno no se cansa, yo no me canso de ver esos dibujos, porque estaban hechos antes de estar hecha la pieza y de estar vestidos los actores. Entonces, es un logro maravilloso. Miren, por ejemplo, este grupo de animales que tiene, cada actor tiene 3 animales consigo mismo. O sea, que aquí hay 3 bailarines saltando por el aire con unos vestidos que están precisamente con pintura corporal, que nos recuerdan a los de los ciclistas del río, de tal manera que están... La parte monocromática de esas personas que vimos que usaban estos ungüentos rojos, ¿no? Como entonces el fondo, los animales y ellos están en una misma atmósfera y tú logras simplemente ver la danza del galope de estos animales. Y nos vamos acercando más a los personajes principales. Aquí tenemos un grupo de leonas. Yo me atrevo a poner esa foto de mi investigación en la mitad. Como los vestidos ya los podemos ver de cerca, la pintura, los tocados, el tipo de telas de Senegal, esos chalecos de chaquiras, vamos a ver ahora su origen, pero hay que mirar lo práctico y lo resuelto en términos de tecnología, cómo logran hacer unas máscaras muy, muy livianas, de tal manera que no impida la actuación, el canto y el baile de los actores. Rafiki, este personaje tan importante como el chamán, pues claramente está basado en los masáis, ¿no? Pero hay algunos detalles que ella logra con perspectiva, por ejemplo, encaramarlo en estos zapatos para que se viera más bajito, bajarle la cadera hasta ese punto para lograr que las manos tengan esas extensiones en los dedos para que los brazos parezcan más largos. Esos son recursos muy interesantes de sobredimensionar y cambiar la forma. Entonces, no querían usar un niño para este personaje, pero es un personaje que finalmente es con el que se abre la obra, supremamente importante, y todos los detalles como el bastón de mando y la fuerza en el rostro dominante de un chamán. Vamos a compararla ahora con imágenes que ya vimos, que es este grupo de jóvenes Masái. Y aquí está entonces ya la actriz cantante. Fíjense en la falda, los nudos que tiene la falda, tan parecidos a los del chico que está a su derecha, los collares y la textura del penacho. Y este es un aspecto en el diseño que es determinante, ¿no? Cuando a ti te aprueban un diseño, bien sea en diseño de modas o un diseño de un vestuario para una película, para un teatro, para un comercial, una vez que está aprobado, no puedes empezar a variar y a tener más cambios, aunque claramente en la vida real sí pasa. Pero la foto que tengo ahí, que me encontré, muy parecido el penacho, muy parecida el concepto de enmarcar la cara y llevarla a un punto terrorífica o atractiva de atención para lograr que el chamán tenga la fuerza que tiene en la historia. Y aquí en escena, que es donde ya está la realidad de lo funcional que puede ser el vestuario y de lo realista que puede ser para los ojos del espectador una movilidad y una integración del actor con su, porque no es un disfraz, es simplemente una caracterización. Y esa caracterización tiene que ser una segunda piel,
Tiene que ser creíble para el actor, su movilidad, su desplazamiento, el que está saltando al fondo con tres animales, la carroza que simula una estampida. Es muy bello cómo entonces ya vemos estos dibujos en el escenario. Y nos vamos con los leones, con el Rey León, que fue tal vez la pieza, la prenda que me costó más trabajo encontrar. Yo en esa época casi toda la información era a través de libros. Sin embargo, felizmente encuentro este modelito también en una ceremonia de iniciación masculina. Encuentro este modelo que tiene abajo esos pliegues en la ropa que usan ellos para la parte del masculino de la manada de leones. Y aquí está mi referente, donde al fondo vemos personas vestidas en una etnia, preparadas para seguir la ceremonia de iniciación del masculino. A la derecha, abajo, hay una persona patas arriba. Y el femenino también, vemos arriba, estas primeras prendas se pintaron a mano, como se hace en Senegal y en muchos sitios, muchos artesanos, el equipo de vestuario fue enorme, las dificultades para ir logrando lo que se pedía en el dibujo. Fue un trabajo exhaustivo, pero fíjense que después, ¿qué se iban a imaginar ellos? Que iban a tener que replicar este vestuario, no una, ni dos, ni tres veces, sino infinitas veces en tantos años, y que funcionara igual y volver a encontrar los mismos materiales y reproducir las mismas texturas y las mismas máscaras. Y aquí vemos algunos diseños y vemos ese hilo conductor de nuevo, ¿no? Eso que unifica y que cada uno es diferente, pero que hay una unidad en la paleta, en la forma, en los dibujos. Hay un chaleco particular que usa la leona femenina, que me dio mucha curiosidad desde que vi los diseños en el libro la primera vez, y que al igual que las faldas de la indumentaria de los leones y las leonas me costó mucho encontrar. Cuando vi este chaleco brinqué de la dicha, dije, no puede ser, no puede ser, qué maravilla. Y este es el chaleco del que hablo, es un chaleco de chaquiras de un grupo del río Omo, que son ganaderos, nómadas. Y es el tipo de chaleco que usan los solteros de la tribu. Me pareció precioso haber encontrado exactamente el mismo tipo de volumetría en la espalda. ¡Qué maravilla! Eso sí, quedé feliz con ese encuentro. Y fíjense en la leona, que tiene toda la gama cromática, la pintura corporal, las texturas que veíamos sobresaltadas en una monocromía, pero que está rica en superficies, en la tela pintada, etc. Y también el masculino también usa diferentes tipos de corsé, si bien el que está a la derecha, pues tiene el pico que usan ellas en el femenino de las leonas, pero a la izquierda vemos dos que son solamente, digamos, la parte de la cintura y la cadera, que es lo que usan para los leones. Y aquí está el Rey León con toda su potencia, con toda su riqueza, y ahí tiene su chaleco pectoral, chaleco de chaquiras bellísimo. Y fíjense en la imagen que está a la derecha, qué movilidad da cuando salta, cuando brinca, cómo cambia el vestuario, cómo logra entonces tener otras siluetas diferentes a cuando está de pie. Aquí es una imagen de ellos ya juntos, ¿no? Es como sublimar un poquito esta posibilidad. Y si cierran los ojos un poco, pues ven únicamente las cabezas de los animales, las máscaras. Para luego encontrar precisamente en esa acción, en la forma como pelean, cómo se escapan, cómo tienen problemas con el hermano del Rey León, que es Scar, y vemos abajo estas imágenes de estos príncipes del desierto, con esos volúmenes iguales, ¿no? Con ese tipo de tela que con la brisa te va a cambiar completamente la silueta.
Y solamente como para ilustrar un poquito la complejidad del vestuario, la cantidad de artesanos, de personas que construían estos animales y estos personajes para hacerlos capaces de actuar en todo el rigor que exigía la coreografía, para que la iluminación fuera favorable en cada aspecto del vestuario, para representar el sentimiento del animal, para no tapar el cuerpo humano. Un equipo de gente enorme. Aquí me encanta esta foto porque alcanzamos a ver en el extremo izquierdo la maqueta. La maqueta siempre presente como un referente para llegar lo más cerca posible a esa idea que se aprobó y que originalmente estuvo en un concepto, en este caso para el musical. Nala y Simba, pues ahí está la foto, es el mismo temperamento, parecen parientes, es increíble. ¿Cómo logro entonces yo achicar este animal, volverlo un cachorro? Con el mismo concepto. Entonces, los dos tienen el chaleco, los dos tienen un tipo de pintura corporal, no hay máscaras en este caso, pero hay una gestura de que la máscara es la misma pintura corporal. Y ya el más adulto, entrando ya en el momento en que puede ser representante de su padre, hay una dinámica, ¿no? Hay un como esta metamorfosis hacia el adulto. Y seguimos teniendo la misma prenda, el mismo chaleco que vimos, cuál era su origen en este grupo étnico que es ganadero y que vive en la ribera de un río. Y tenemos como la fuerza de este rostro que nunca se tapa. Y que en este caso, adolescente, no tiene ninguna pintura en el rostro, excepto ese triángulo en el pecho. Este personaje es muy interesante. En la película, Scar tiene la voz del actor inglés Jeremy Irons y usaron su foto para representar el dibujo. Eran las primeras veces que se hacía eso. En este caso, ese personaje, para volverlo filudo, puyudo, interpretado de una manera que produjera rechazo, ¿no? Su temperamento socarrón, malintencionado, asesino de su hermano, se logra con una indumentaria parecida, llena de filos, de chuzos, de terminales dudosos, de una máscara que lo hace ver igual que está en el dibujo. Y con él las hienas, que fíjense en qué dificultad para dar esa jiba de la hiena, ¿no? Aquí está todo el proceso de Julie Timor, está su dibujo, luego está su maqueta, luego entonces está ya un personaje individual y luego ya está el grupo de animales. Y esto sí, igual requería también, está sobredimensionado el volumen en los actores con unos vestidos que tienen un relleno que también tiene que ser térmico, que tiene que permitir la sudoración del actor, que tiene que ser viable para que no haya una fatiga durante las escenas en que tienen que estar en constante movimiento y actividades tan llenas. Entonces, es fantástico cómo las caras también se logran fusionar con las máscaras. Y bueno, aquí llegamos a Hakuna Matata, la parte más divertida, a Rafiki y Puma, que son dos personajes que están en el imaginario de las generaciones y generaciones. De pronto hoy en día no sé cómo esté la película, si las personas la recuerden tanto como hace 10 años, pero estos dos personajes son bien importantes y como siempre estaban unidos, vamos a ver qué dificultades encontró ella para lograr representar estos dos personajes. Aquí el volumen de Puma fue una complicación manejarlo, tenerlo activo, las patas de atrás, las de adelante. Y hay un detalle muy lindo y curioso y es que ella logra darle un toque de movimiento personal a esta gran masa del cuerpo y la
Jara de Puma, y es que le puso en los hombros al actor las orejas. Y nosotros sabemos que los animales expresan mucho con el movimiento de las orejas. Entonces ahí logró ella, de alguna manera, estas manos del actor que tienen que mantener la boca y de esta sobredimensión que es la trompa de Puma, con el movimiento de los hombros, le da vida a esa armazón. Y Rafiki sí que fue complicado, entonces también, si hay grupos humanos que han jugado con los títeres, si hay grupos humanos que han jugado con marionetas, pues buscar cómo lo hacían, de qué maneras, y encontraron muchas formas. Y el referente es que casi nadie ve a la persona que está detrás de Rafiki en el teatro. Sin embargo, fueron horas, la cola detrás de él y el vestido de él hace que no se vea, es una cosa impresionante, también tiene pintura corporal. Entonces, si bien los pies están sujetos al animal, están unidos y los brazos los maneja el actor, la idea de que él desaparece es muy interesante y era parte de lo que les contaba, que había personas que decían, no, yo nunca lo vi. Y una de las cosas que pasa en los proyectos que hacemos en la vida, por supuesto, pues ni modo de compararse uno con Julie Taymor, pero a escala, es que nunca sabemos a dónde va a llegar. No tenemos ni idea. Ellos, yo no sé si se imaginaron que 22 años después íbamos a estar todavía al aire con ellos en teatros en el mundo entero, pero la posibilidad de que esto funcionara a largo plazo es lo que hizo que todavía esté. No había nada efímero, nada que no se pudiera copiar, nada que no se pudiera repetir. Y el mecanismo para que los actores lo hicieran, lo volvieron tan práctico que muchos actores en otras capitales del mundo pudieron reproducirlo. Sasu es un personaje complicadísimo, era una especie como de mayordomo Pepe Grillo, ¿no? Muy bello. Y entonces aquí les muestro como todo el proceso del dibujo inicial. Es el único personaje que tiene un vestido occidental, un vestido hecho en índigo, en tela de blue jean, muy significativo, por cierto. Pero la manera en que aquí sí el animal está aparte, completamente aparte de este personaje tan maravilloso. Y está todo el proceso del mecanismo que dibujan para lograr que él desde la mano maneje el pájaro que tiene en la cabeza. Y aquí terminamos ya, digamos, la parte de los animales y vamos a ver de qué manera ella tiene que manejar también con personajes mucha parte de la vegetación, mucha parte de, sobre todo, de la posibilidad de que fueran movibles, maleables, porque el escenario es tan pequeño que era muy difícil hacer algo rígido, restarle espacio al movimiento de los animales, de la danza, del canto. Este libro que yo me encuentro con este árbol en esta silueta me fascinó porque es igual al telón que usa mayormente el árbol de ella, es precioso y tiene una cantidad de dibujos simbólicos al fondo de culturas africanas muy antiguas. Pero hay unos personajes aquí que vamos a ver más de cerca. Aquí tenemos una escena del musical donde está Rafiki en su árbol ancestral. Y al lado podemos ver la silueta de unos personajes que tienen en la cabeza una vegetación sobre un tocado totalmente plano y tienen una vegetación que simula las sabanas enormes del África, de los valles. Entonces empiezo yo a buscar de dónde, cuál pudo haber sido la inspiración para ella, para llegar a esta planicie en la cabeza. Y vamos a ver ahora otra imagen del dibujo. Aquí tenemos los dibujos donde hay una falda transparente abajo con mucho follaje y ellos llevan en la cabeza un follaje. Y esta especie de tocado para nivelar la estatura diferente en los actores, lo que ella hace es que el tocado cuadrado que sostiene la tabla plana en la cabeza tiene diferentes alturas. Entonces así logra que arriba haya un nivel perfecto.
Y la encontré, Hakuna Matata, qué dicha. Aquí tenemos un grupo donde vemos al fondo un niño con una camiseta blanca y otras personas con pareos y con telas y con ropa. Eso. Y están haciendo una ceremonia y vemos exactamente la tabla cuadrada. La diferencia es que estos personajes tienen una máscara y en cada tabla hay una escena, está pasando algo. Pero esa podría ser una fuente. Y aquí yo me refuerzo y vuelvo, insisto, siempre he insistido muchísimo en que es muy confiable que tú investigues mucho, 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 porque no solamente eso te da pistas, sino que además sustenta tu trabajo, que además de eso permite llegar más lejos. Son cosas que probablemente el público en general no tenga que tener esa referencia, ni le puede interesar de pronto. Pero a las personas que tenemos procesos creativos es tan enriquecedor, porque en el libro que les cuento que sacó el mismo año que se estrenó el musical, que fue en 1997, hizo lo mismo con la música. Es una investigación extraordinaria. Hizo lo mismo con la letra y las canciones. Hizo lo mismo con el vestuario. Hizo lo mismo con la iluminación. Estudió las luces de maneras muy precisas. Entonces, eso es de valorar y eso nos permite llegar a donde queremos llegar. Ya que les hablaba de las maquetas, estas son las maquetas que ella hizo, también con movimiento, con mucha plasticidad de cómo serían algunos lugares donde había mucha vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces resolvió que esa vegetación se iba a mover en la puesta en escena. Y vamos a ver qué diseños hizo y cómo iluminó. Aquí vemos el dibujo a la derecha, bastante complicado, porque es bastante difícil. Eso, el papel, como dicen, aguanta todo, pero vamos a ver qué posibilidades hay de que estas hojas se vean como se ven ahí. Y las fotos son, pues, contundentes, o sea, realmente lo logró de una manera magistral, porque vemos los tres tipos de iluminación, la iluminación plena, la sugerida y la silueta, ¿no? Silueta completamente, que es algo que ya vimos que ella usa muchísimo, y que tiene además una fuerza, y es que no estaban rígidos. Esa era la parte más fuerte, que los actores podían brincar, había actores que caían en arneses, que bailaban, pasaban animales. Entonces, ese aspecto maleable y estos diseños de los vestuarios, del follaje y de las flores es excepcionalmente bueno. Mira el dibujo de la posibilidad de que la flor se cerrara y se abriera, que dentro de la danza había momentos de floración perfecta, pero si había alguna acción en el frente que requiriera más espacio, pues ellas simplemente se cerraban y se abrían. Y bueno, terminamos nuestro recorrido, quedamos felices con este viaje que hicimos. Mirando no solamente toda la habilidad para hoy en día tener una obra que lleva 20 años, que se presenta todas las noches, claramente exceptuando nuestro periodo pandémico en el planeta, en muchos países del mundo. España acaba de celebrar en estos días que lleva 10 años con El Rey León. Muchas personas han tenido el placer de haber actuado, de haber pasado por allí. Las generaciones nuevas entonces se replican, y estos vestuarios que fueron hechos para esa primera vez jamás imaginaron que se iban a tener que multiplicar, que esos materiales tenían que ser factibles de viajar, de empacarse, de lavarse, de ponerse, de permitir, como lo dije, en el recorrido de permear, de facilitar la sudoración del actor, la gestura, todo el dinamismo que tienen en escena, todos estos movimientos fantásticos, casi acrónicos y de coreografías complicadas,
Entonces, ¿no? Quedo feliz de haber compartido con ustedes este espacio y una vez más, gracias a la dama Barbuda por ofrecernos ese lugar maravilloso para tener contacto con ustedes y para contar las cosas lindas que pasan en la vida. Muchas gracias.
De verdad, esta ha sido una tarde increíble, con música, con arte y con el maravilloso Rey León. A ti, Bonnie, mil gracias y esperamos volver a verte muy pronto. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales. Les deseo una linda noche mientras el león duerme. Muchas gracias.